Muy buenas tardes. Una cápsula más de Medicina Web 2.0 con el doctor Marcos Alberto Artola Minor. Esta es una breve diapositiva donde hablo un poquito de lo que he hecho, de mi currículum. Soy médico especialista en medicina antienvejecimiento, miembro de la Academia Americana de Medicina Antiaging, en homotoxicología, en certificado de la zona, control de inflamación celular en la zona México, certificado por Consejo de Cirugía Pediátrica, especialista en medicina morfomolecular, con estudios de posgrado en la Universidad de Miami y en el Hospital Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Y también estudios en ozonoterapia en la Universidad de Sinaloa y soy miembro también de la Sociedad Mexicana de Ozonoterapia. Muy buenas tardes. Vamos a empezar ahora con otra cápsula más de Medicina Web 2.0 con el doctor Marcos Artola. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de envejecimiento y deterioro. Tenemos en el deterioro del cuerpo humano cinco causas principales. La primera es la oxidación por radicales libres, que eso interfiere hasta el 20% del deterioro humano. El segundo es la inflamación silenciosa, que es cuando las células empiezan a inflamarse en forma silenciosa, causando la retención de líquido dentro de la célula y la falta de comunicación entre una célula y otra y la falta de eliminación de toxinas de la célula hacia el exterior y el ingreso de sustancias nutricionales. Esta inflamación silenciosa es la causa de un porcentaje de hasta el 10% de las enfermedades crónico-degenerativas y tiene que ver mucho con la deficiencia de los nutrientes necesarios para la membrana celular de todos los humanos. Dentro de la tercera causa es la glicosilación de proteínas, es decir, las proteínas o aminoácidos de nuestro cuerpo, que son los bloques de los ladrillos que forman los pilares de nuestro cuerpo, los que forman la estructura de nuestro cuerpo, son las proteínas. Y estas bien se empiezan a llenar de productos glicosilados, es decir, de azúcares en estas estructuras y se empiezan a romper y a envejecer, a dañar. Dentro de estas proteínas tenemos enzimas, hormonas, etcétera. Dentro de la cuarta causa que tenemos es la declinación de los niveles hormonales que influyen el 35% del deterioro y el envejecimiento humano. Es tan importante que los niveles hormonales son básicos para el control del azúcar en el ser humano, las hormonas sexuales, las hormonas femeninas y masculinas, las hormonas tiroideas que tienen que ver con el metabolismo, cómo vaya esto en su ritmo, tanto acelerado o desacelerado. También tiene que ver con los niveles hormonales que se van deteriorando en la producción aumentada de cortisol, que tiene que ver con el estrés. Y en la quinta causa que tenemos es el deterioro mitocondrial. Las mitocondrias son células que están dentro son organelos que están dentro de nuestras células y producen nuestra energía. Esto interfiere hasta en el 20% de las causas del deterioro humano que estamos teniendo. Dentro de los radicales libres, que es de lo que vamos a hablar hoy en una importancia especial, vamos a dar la definición que son moléculas que son átomos inestables, con carga desequilibrada, que están girando en estos electrones alrededor de los átomos y que se salen de eso dentro de su órbita y empiezan a dañar a otras células. Estos átomos, estos electrones, empiezan a dañar las membranas celulares, que son muy importantes porque tienen que ver con la intercomunicación celular, y ahí están los receptores de nuestras células que nos permiten que las hormonas trabajen bien, porque ahí están los receptores, tanto la insulina como cualquier tipo de hormona. También afectan las mitocondrias, que son las que nos producen la energía, el DNA, que es el que tiene el material genético y que ayuda a que se repliquen las células cada 3 meses. Esto nos causa un deterioro de todas las partes de nuestro cuerpo. Este es un átomo, este es un ejemplo de un átomo, y en el centro tenemos un protón y en la periferia tenemos los electrones que van girando. Cuando uno de estos electrones se sale de su órbita, tenemos un átomo normal, está girando los electrones, pero de pronto un electrón se sale de su órbita y esto se le llama radical libre. Y este radical libre empieza a buscar otros átomos que están sanos y empieza a sacar de su órbita otros electrones y los viene convirtiendo en radicales libres, y esto se va haciendo una reacción en cadena donde va dañando todos nuestros átomos, que es la materia energética más pequeña que tenemos,
y empieza a ocasionar daños crónicos degenerativos a nivel energético, después a nivel bioquímico, después a nivel celular, después a nivel de órganos y finalmente de sistemas, y empezamos a tener los síntomas. La producción de radicales libres se da por productos de radiación, la radiación, rayos X, la luz ultravioleta, los rayos del sol, como por ejemplo la piel se daña mucho por los radicales libres, por eso es importante protegerse de los rayos del sol. Productos químicos y conservadores en los alimentos, todos los alimentos que tienen algún conservador nos van a aumentar esta cantidad de radicales libres de oxígeno. El fumar produce una gran cantidad de radicales libres de oxígeno, nos va dañando, nos va produciendo por cada cigarro que fumamos millones y hasta billones de radicales libres de oxígeno que nos van a dañar nuestras células. Nos va a dañar también el proceso de inflamación, que es cuando hay alguna infección, infecciones por virus, por bacterias, y la misma contaminación que estamos aspirando día tras día. Esto finalmente va a dañar nuestras células y hasta a nuestro ADN, es a lo que le llamamos estrés oxidativo. Un ejemplo de esto es lo que pasa en una manzana cuando la partimos a la mitad y esta manzana se empieza a poner café. Ese es un efecto de un estrés oxidativo o una oxidación que está sucediendo. Otra causa es la alimentación, como en este caso, los productos chatarra con conservadores nos van a producir un aumento acelerado de estas radicales libres de oxígeno. Otra causa es el estrés. Una persona estresada aumenta su producción de radicales libres de oxígeno y, por siguiente, el daño degenerativo. Entonces, como conclusión, podríamos decir que una oxidación por radicales libres es la pérdida de electrones de un átomo con su consecuente falla estructural, con un daño en cadena en todos nuestros átomos. El resultado final de esta oxidación va a ser la muerte de las células o apoptosis, es a lo que le llamamos a nivel molecular, la ineficiencia de los receptores de la membrana celular, ya que si está dañada la membrana celular, obviamente estos receptores se van a dañar. Y ahí tenemos los receptores de la insulina, que tienen que ver con la diabetes, el control del azúcar. Tenemos los receptores de las hormonas, de la testosterona en el hombre, los receptores de los estrógenos, de la progesterona en la mujer. De tal manera que si estos están dañados, aunque yo tenga los niveles normales de hormonas séricos circulando, si los receptores están dañados en las membranas celulares, estos no van a funcionar. Y no va a haber función sobre estos mismos y no va a haber el efecto deseado. Pérdida de la energía celular, que tiene que ver con el daño de la mitocondria. Entonces la persona se empieza a sentir agotada. Hasta mutaciones del DNA, que es el material genético que tenemos en el núcleo de las células, que a la larga se puede convertir en una célula que es maligna y que puede ser el inicio de un tumor canceroso. Entonces nosotros tenemos, nuestra DNA se replica y se regenera todas nuestras células cada 3 meses. De tal manera que cuando se saca una copia del DNA original, cuando hay mutaciones en este DNA, esas mutaciones nos van a provocar un daño y empieza a haber degeneraciones. Entonces el cáncer no tiene un origen, cuando se detecta, debe detectarse en una etapa temprana, donde hay un daño en el DNA y empieza a haber degeneraciones, no en etapa donde ya aparecieron los tumores y empieza a haber los cambios ya degenerativos macroscópicos, o ya aparentes en una tomografía o en un estudio de imagen. ¿Qué nos va a provocar? Daño en las células, en la membrana celular, como ya hemos mencionado. Va a haber un daño al DNA también. Este es el material genético que tenemos aquí. Nuestros radicales libres van a dañar los fotones, o los fotones van a dañar las cadenas del DNA. Entonces van a romper esta cadena de DNA y va a haber una alteración en la siguiente cadena de DNA que se va a formar en nuestras células y van a empezar a aparecer células degeneradas. Como en este caso, empiezan a desarrollar células cancerosas con esas mutaciones. Va a ocurrir también un daño en las mitocondrias, que es un órgano que está dentro de la célula, que son los encargados de producir el 98% de la energía a partir de ciclos oxidativos que terminan con la producción de ATP, que es la molécula básica de energía en el cuerpo, que es el adenosín trifosfato, y que produce también agua celular y oxígeno. Este es el ejemplo de la mitocondria. Es una foto en microscopía electrónica, como es la mitocondria. Aquí está la unidad básica donde se produce la energía en todas nuestras células. La superóxido dismutasa es un antioxidante. ¿Qué es lo que buscamos nosotros ahora cuando producimos radicales libres? En el caso de la manzana, cuando se pone café, si yo a esa manzana, cuando la parto, le pongo inmediatamente limón, es un antioxidante, es vitamina C, entonces evito que esa manzana se siga oxidando. Eso es lo que se le llama el efecto de los antioxidantes. ¿Y qué hacen los antioxidantes?
son sustancias que van, que tienen un mecanismo para atrapar los radicales libres y prevenir las enfermedades. Entonces se unen a esos radicales libres y se acoplan con ellos, y entonces